Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, arrancamos entonces. Yo necesito ver la maqueta general y primero me tienen que decir quiénes son los integrantes del taller 6. A ver, Trujillo, tú creo que estás salvando de todo esto, ¿no? A ver, Trujillo, lo voy a poner como el primer integrante. ¿Quién más está? Esto, Gina Alvarado, ha escrito. Solo apellidos, ajá. Alvarado, de ahí. Está Rosalinda Vargas. Vargas. Vargas, Tafur, lo estoy viendo ahí. Luego, esto, tiene problemas de conexión, no ha podido ingresar, pero también está este dentro del grupo Carolina Loaiza. Loaiza. Es un No está montón, en este espera. momento, pero. Y esto. Sares. Pero ahí yo veo a... Ya, ok. O sector 2. Sí, dame todos los que están en, o sea, ya olvídate del sector, de los cinco sectores iniciales. Ahorita somos grupo A, B y C. Todo el sector, todo el grupo B, o sea, todos los que están acá. Yo he puesto acá Trujillo, Alvarado, Vargas, Tafur, Parihuamán, Loaiza, Suárez, no, Sares, ¿no? Sares. Pipa. Pipa. Valdión. A ver. Rojas. Tafur. Tafur ya está. Parihuamán, Alvarado, Vargas, Juipa. Sales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La compañera Loaiza, envió su trabajo, pero en este momento no está en sala. Pero Sí, arquitecto, envío un video explicando ella, si puedo, para mostrar el video. Ya, ahorita. Ya, entonces ya tenemos, son 10 integrantes ya. Del taller 5. ¿Tú tienes la relación de quiénes son los que están acá? En toda En esta este gran momento maqueta. no. Ah, los de la maqueta son Romina, Moscoso. Brenda, Arismendis. Ya. Pues. también está Lorena, Alvarado. Ayrton Coveñas. y Rafael. Guaranga. Pero también está Caro y Sánchez. Wow. Ya, ahora, del taller 4, eso sí yo no sé. ¿Quién está del taller 4? Conmigo, con Tafur, está Nayeli, que es el centro comunal. ¿Te acuerdas del apellido? No, no me acuerdo. Ahorita lo busco, pero. Ya, Cabrera, arquitecto, Cabrera. Es Cabrera. Sí, con su centro médico. Ah, esa es otra. Ya, ¿quién más? Ojo que les tengo que poner nota a todos ellos, ¿ah? O sea, si ustedes se olviden de uno, después yo les digo, bueno, no sea, el taller 6, que son los que comandan, me han dado los nombres de tal, tal, tal. Si no me han dado su nombre, bueno, pues no es que no han hecho nada. Sí, Arquitecto, Cabrera me es envió Nayeli su. Chero. Chero, ya. Entonces tengo Cabrera, Achero, ¿quién más de taller 4 en todo este gran sector? Ojo, ¿quién está? Martínez. Está también aquí debe estar Rojas, ¿no? César Rojas, tú también debes de saber quién está de por tu parte, ¿eh? Tienes que decirme todos los que están. Martínez. Allá, Martínez. en ¿Quién? mi subsector arquitecto yo solamente tengo a Sánchez, a Valverde de taller 3 y a. Estamos en taller 4 ahorita, taller 4. Oh, yeah. ¿Quién tienes de taller 4? No, taller 4 yo no tengo arquitecto, tiene Ya, mis perfecto. compañeras. Entonces terminamos con
Trujillo, en tu parte, ¿quién está? Cabrera, Chero, Martínez. Cabrera y Martínez. Cabrera, Chero y Martínez, nadie más. Bueno, Chero no, es otra persona. Guadalupe. Chero es del Guadalupe es el grupo 5. Tafur, no de Trujillo. No, no, pero yo, bueno, yo hablo con Trujillo pensando que él es el coordinador de todos, no voy a hablar uno por uno. Alguien me tiene que decir en todo este grupo, esta sala reducida, ¿no? Que se llama el gran sector B, alguien la tiene que comandar, ¿no? Alguien tiene que dar la cabeza, alguien tiene que el que dirige. Y yo a esa persona me estoy dirigiendo ahorita para que me diga dentro de este gran sector B quiénes están del taller 4. O sea, no estoy preguntando solo los que están con Trujillo, sino en general todos los que están, de todos los presentes, ¿alguien está trabajando con un alumno del taller 4? Esa es la pregunta. Y al Entonces, escritor le doy los apellidos. exacto, por favor. Cabrera, Ya. Martínez, Ya. Guadalupe también. Ya. Y bueno, con Sheila Tafur es la otra persona, Chero. Chero. Ya, o sea, tienes, ya, en tu, ya, Rojas, por tu lado, dice que solamente está de T3, ¿no? Ya, entonces, ahora sí, voy al T3. ¿Quiénes tienes de T3? C, Rojas. Tengo Sí. dos teleféricos de Valverde y uno de Flores. Ya, y tú, Trujillo, en su lado, ¿tienes teleféricos? Villanueva, de Villanueva. John Villanueva. Ah, espérate, pero acá hay un tema, porque John Villanueva ya está en el otro lado. ¿Está Él me puesto de envió acuerdo su. con Paxi? Porque Paxi me acaba de decir que Villanueva está en su terreno. Estamos hablando de T3, ¿eh? El teleférico de Villanueva, Paxi me acaba de decir que está en su terreno. ¿O dónde Sí. está? Sí, Villanueva está en la parte, en la parte alta, pero hay una estación en la parte baja que No, solamente ellos van a hacer solo un teleférico. El otro es una copia nomás que lo puede manejar cualquiera. Pero yo defino ahorita dónde se van a concentrar estos chicos y cuáles van a desarrollar. El resto pueden ser volumetrías. Entonces, no es que cada uno haga dos teleféricos, es uno solo. Entonces, a ver, no, yo diría que lo sacamos a Villanueva de tu lado. O que te actualice, que te mande una volumetría simple, pero donde yo lo voy a calificar es con Paxi. ¿No? Bueno, espero que él Me haya envió trabajado. su diseño de estación. Ya, pero bueno. Con eso puedo trabajar, ¿sí? Claro, tú trabajas con eso y ya, yo voy a preguntarle a él dónde se queda, ¿no? Porque de repente él ya está trabajando más en tu terreno que en el otro. Entonces, eso yo voy a poner acá como una nota. Con Villanueva. Ya. ¿Y nadie más del T3 entonces? No, arquitecto, nada más. Mi compañera Carla tiene también a T3. Ya. Sí, el alumno Matos. Ah, ya. Matos. Carla, ¿qué? Valdeón. Ya, wow. Ya, wow, es que hace un montón de Sí. gente. Hubo un teleférico que se pudo proponer en la última crítica, arquitecto, en la zona frente a los edificios de Lorena. Ese espacio puede ser así propuesto volumétricamente o tendríamos que coordinar con una persona que está aledaño por ahí. No, o sea, eso ha sido asignado a un alumno de T3. Si ha sido asignado a un alumno de T3, lo tiene que hacer el alumno. Se tendría que coordinar con la persona, porque Pero no es que esto. si ha sido asignado, lo que pasa es que Arturo ha dado dos terrenos a los de T3 y en realidad bastaba con darles uno. Lo que estamos aprovechando esta situación para que el alumno del T3 decida en cuál de los terrenos se queda. Mucho depende de la pendiente. Tienen dos opciones. Ellos decidirán en cuál de los dos. Pero esto que tú me dices es una estación teleférico nueva. Esto que me acaba de decir.
Sí, eso lo estaba, se había solicitado para la parte de los edificios donde está Lorena, y ella le comunicó al joven de la comisión, pero más ahí no, ¿cómo ha sido esta última semana? No nos ha dicho quién es la persona encargada. ¿Quién es Lorena? Empezamos por ahí. ¿Lorena qué? Del taller 5. Ah, ya, Lorena. Alvarado. Y ya, bueno, eso queda pendiente. Ya, eso sí, tengo que verlo porque bueno, entonces, a ver, entonces empezamos a ver, ¿qué van a mostrar? ¿Cómo han juntado los trabajos? sí, la unión. Buenas tardes, arquitecto. Sí, esta es la unión de los dos sectores que ya vienen a ser grupo, en total, el grupo gran sector B. Y bueno, acá en la parte izquierda están todos los trabajos de los chicos del sector 2 y esto es de nosotros donde en la parte de fondo se ven lo que son los desniveles y también los equipamientos del taller 5 en la parte de acá. Hasta acá. Ya. Ahora, ¿se puede poner a nivel de peatón? No sé, en cualquier, ubícate en las plazas, ¿no? Pero en la parte urbana, a ver, cualquier punto. En esta parte de acá, bueno, el grupo, bueno, el sector 2 ha tenido, tiene la topografía un poquito más nivelada que nosotros porque falta unificar un poco mejor la topografía de todo el grupo, ¿no? Porque hay algunas diferencias. Pero sí, así, a nivel de peatón se logra ver aquí. Bueno, mira, la idea es esta, ¿no? O sea, en la maqueta, lo que ustedes tienen que hacer es generar un recorrido, ¿no? Trazar un camino, un recorrido, lo que se quiere mostrar, qué cosa voy a mostrar, por qué ejes voy a pasar, en qué plazas me voy a detener, qué volumetrías voy a ver. Eso es lo que tiene que hacer cada uno en su sector, en su parte. Cada uno tiene que hacer una muestra de lo que va, del recorrido que va a hacer. Y en esos espacios urbanos que voy a mostrar es donde me voy a concentrar. El resto lo puedo dejar así, volumétrico. Entonces, eso es muy importante, ¿no? De cómo, en qué partes me voy a concentrar, cómo voy a ver, ¿no? Ahora, gran sector, esta gran maqueta, de repente se puede subdividir, ¿no? Porque va a ser muy, muy pesado armarla toda junto, ¿no? El sector 1 lo hemos dividido en tres partes. Podemos verla de nuevo hacia lo grande, porque esto va a ser muy pesado, en realidad, sí. Sí, es un poco pesado. O sea, lo que hemos hecho nosotros es dividirnos cada uno en nuestra parte. Y ya luego cada uno de los chicos me lo han pasado y yo lo he unificado. Pero como le digo, han habido algunas diferencias en el topo. Creo que eso se soluciona con una coordinación. Pero sí, o sea, estamos trabajándolo por partes cada uno. Pero ahí tienes el edificio del P5, hay partes que no son de su grupo, ¿no? Sí, es una de las que son todo completo. Ya, pero esto,
porque acá hay bastante gente, ¿no? O sea, esto podríamos dividirlo. Me parece que es demasiado grande, ¿no? Vamos a tener un problema. Son 11 personas, sí. Sí. Muy grande, ¿no? Ahora, ustedes ya han trabajado... sí, pues, vamos a tener que... Porque esto va, es el grupo más grande de todos, porque el grupo 3, el sector A, son alumnos, son sectores de 3 personas, ¿no? En cambio, acá tendríamos que dividirlos. ¿Hay manera de dividirlo en 3, esto? No sé si ustedes, con la experiencia que tienen, ¿se puede dividir en 3? Yo creo que sí, arquitecto. Yo estaba viendo la parte del sector 2, quizás, una gran parte. La parte urbana del sector 5 y la zona parque del sector 5, igual, con el límite o la coincidencia de los chicos del T5. Más o menos. A ver, repite, ¿cómo sería? Porque es muy grande la maqueta, ¿no? Tendríamos que subdividirla, no nos queda otra. El sector 2 urbano, el sector, lo que era antes el sector 5 urbano, y el sector del parque ecológico con el T5, ¿a eso te refieres? ¿O entendí mal? Sí, algo así. Ya, y esos serían 3 parques, bueno, serían los del sector, los del cerro, serían con toda la gente del T5, o sea, ustedes harían la coordinación. Sí, pues. Ya, bueno, eso podría ser. Les dejaría ese encargo, ¿no? Que vean cómo hacer una subdivisión equivalente, digamos, democrática, ¿no? Para no vamos a poder juntar todas estas maquetas en una sola presentación, pero sí vamos a poder juntar en 3 partes, ¿no? Sí, no hay otra forma, si no es muy complicado. Sí, ya, entonces... En la presentación del día martes, arquitecto, si yo colindo con 5 personas, ¿yo tengo que mostrar aislada mi zona o podría yo mostrar ciertas conexiones con los vecinos? Sería mejor si muestras las conexiones con los vecinos. La idea es el trabajo individual, ¿no? El día martes. Ahorita es el trabajo en conjunto, cómo se están coordinando. Estoy viendo que ha habido una buena coordinación entre ustedes. Se han puesto de acuerdo todos, han juntado todos sus trabajos, eso me parece muy bien. Sí. Hay un vacío en el medio que sí, creo que es de Holgado, ¿no? Sí, sí, eso es. Ese es el problema que tenemos, sí. Para responderte, lo del martes es una entrega individual. Si pones la frontera inmediata, es fundamental, o sea, sí deberían de ponerlo todos, ¿no? Como lo que pasa al lado, nada más. Pero se va a concentrar más en la entrega individual y es lo que están criticando los otros profesores, ¿no? Yo un poco lo que quiero es cómo va a armar todo. Por lo pronto estoy viendo de que este gran sector B va a tener que subdividirse en subsectores, ¿no? Porque no se va a poder hacer una maqueta de esa magnitud, ¿no? Entonces podrían ser el B1, B2 y B3, ¿no? Cada subsector va a tener que subdividirse. B1, B2, B3. Entonces estamos quedando que la zona urbana de lo que antes era el sector 2, la zona urbana de lo que antes era el 5, y el pedazo de edificio del taller 5. Ahora, la zona de repente de Holgado se va con el grupo que está en el cerro, ¿no? Los que están en el cerro, que son Trujillo y ¿quién más? ¿Con quién estás tú arriba, Miguel? Sales. Trujillo y Sales nomás, ¿no? Sí.
Tú, Trujillo y Sari, va a tener que coger lo que ha dejado holgado. Y junto con los del taller 5, completar ese hueco, o sea, coger su trabajo, ponerlo y no hay que darle más vueltas, simplemente en base a lo que ya puso, levantar los volúmenes, nada más, para que no quede un hueco. Yo creo que así se equilibra un poco más, ¿no? Ustedes hacen la Justamente. coordinación, porque el T5 tiene casi todas sus fronteras son con ella, la que nos ha abandonado. Entonces, yo creo que quedamos así. Todo el T5, que es un buen grupo y súper trabajador, se juntarían con ustedes dos, Trujillo y Sares, y con la luna fantasma Holgado, que lo van a representar ustedes dos, y hacen la coordinación, pues, completa de toda esa zona. Después los otros trabajan sus partes urbanas, como ya lo han venido haciendo. ¿Está eso claro? A ver, ¿puedes poner la vista en planta de eso, por favor? A tomar una foto y ponerlo en limpio, ¿no? No voy a decir que ahorita yo estoy hablando algo y de repente no me está entendiendo. Ya, acércate un poquito más. Okay. Ya, ahí nomás. Listo. Desconectado un segundo. Ya, entonces estamos quedando así. A ver, no sé dónde era la división acá, ¿no? Había una división, no sé si era por esta avenida. Sí. Ya, entonces, acá está, esta vendría a ser una sola maqueta, ¿no? La B1. Después, acá estaba Holgado, ¿no? La B2. Más Y la arriba. B, y la B3. ¿A cuál es? ¿Dónde termina la zona acá? ¿Es esto? Sí. Algo así, ¿no? Con este. Que en buena cuenta es casi Ahí todo está eso. demarcado perfecto, no se ve bien de lejos. ¿Ah? O sea, este es Huaranga, ¿no? Del T5. Está Está dentro del T5. demarcado con línea negra. Sí, estoy marcando con línea negra. Esto vendría a ser las tres maquetas. Si no, meterla todo en una sola maqueta, jamás vamos a terminar. Esto no le pertenece a ustedes, este de otro lado. Me parece que esto es más democrático, digamos, más. Acá ellas nomás que van a tener que coordinar con Miranda un poco, que ya han hecho algunas coordinaciones, han hecho un edificio por acá. Y acá hay que completar lo que falta de esta chica y ya el T5 hará las coordinaciones junto con ustedes, ¿no? Porque acá también hay una conexión. Acá se tienen que juntar todos ustedes para completar este vacío, cogerlo y completarlo. Y todos los que están acá. Ya eso van a tener que subdividirse en tres, porque todos juntos es un grupo demasiado grande, ¿no? Arquitecto, en la parte de abajo donde puso la X está cortando de una compañera. Carolina, ¿no? Está Ajá. Carolina, ¿no? Carolina Loaiza es la parte de la X. Bueno, la X exacta, no más arribita, esa media rosada. En la parte de una compañera de sector 5. Y,
¿Esta parte acá? No, o sea, de ahí hacia la derecha es como largo. Una tira ahí, más o menos. Uh-huh. No, no se puede anotar acá. Más, extiéndase más a la derecha y luego regresa. Toda esa zona es una compañera. Es como una... algo así. ¿Estás hablando de T5? No, no, no. O sea, claro, ella colinda con T5. Pero es del sector 5. Ah, ya. ¿Mm? Carolina Vargas. Carolina Vargas. Esto de acá, ¿no? Esto de acá, sí, ya. Es como una... Sí, un bracito. Ya, eso pertenece al grupo 2. Ok. ¿No? Ya, al B2. B1, B2, B3. Queda esto entonces. Ya, ahora, esto es para aligerar la carga, ¿no? El trabajo. Ahora, todos los... Tengo una pregunta. ¿Sí? Disculpe, por ejemplo, ahora... En el sector que falta de Mayra... Nosotros no tenemos crítica de ella, ya que varias semanas ella nos criticó, entonces sería pasar una crítica nueva. Yo diría de que cojan... ¿Cómo sería en ese caso? Porque la última crítica que... Ya, yo diría de que les mande lo último y sobre eso hay que levantarlo nomás, no... No nos podemos concentrar demasiado en eso, simplemente es llenar un hueco, ¿no? Es de una manera básica, ¿no? Súper básica, porque no, o sea, de hecho, ustedes, los que se comprometen a completar el trabajo, van a tener más nota, ¿no? Se va a considerar. Pero no es que le estemos aumentando otro diseño, ¿no? Simplemente es tapar el hueco, nada más. No vamos a exigir un detalle sobre esa zona porque no es una zona, no va a alcanzar el tiempo para que hagan dos proyectos. Ustedes se concentran en lo suyo y esto es un plus por cantidad de trabajo, ¿no? Porque han llenado y... Ahora, lo que se supone está coordinado de manera básica, los ejes principales ya están decididos, hay una serie de cosas... que ya estaban decididas antes que ella se vaya. Eso, terminarlo, nada más. No vamos a criticar esa zona, no vamos a pasar crítica de eso. Las conexiones que pasan por su zona. Las conexiones, para que no quedemos con una conexión cortada, simplemente las conexiones se proyectan hasta donde están ustedes, tal vez necesiten mover algunas piezas porque han variado algunas cosas en sus zonas, entonces necesitan mover algo ahí, pero nadie va a criticar esa zona. Nadie, ningún profesor. Es un enclave dentro de nuestro proyecto y al cual vamos a respetar la decisión que ustedes tomen ahí, ¿no? Nadie va a tomar... Lo único que queremos es que no se vea un vacío en la maqueta, ¿no? Ni siquiera el recorrido, estamos hablando de la maqueta general, ¿no? Claro. Lo que más bien hay que hacer es que los alumnos que son parte de esta zona, que son del T3, T4... T3 o T4, porque T5 no está ahí, hay que sacarlos de ahí y hay que ponerlos en otro lado porque van a hacer una coordinación con un fantasma, pues. No pueden estar ahí. Si hay alumnos del T4 o T3 dentro de la zona de Holgado, tenemos que ponerlos fuera, sacarlos, pues lamentablemente no tienen con quién coordinar. Espero no haya nadie, pero si hay, tienen que coordinar ahorita, o sea, decirles, oye, ya el terreno cambió. ¿Tú estás al tanto de eso? O sea, estaba hablando del T4 y T3 nomás, porque el T5 funciona solo, o sea, ellos no hay problema, se organizan y tienen una buena conexión entre ellos. Estoy hablando de los puntuales, que son los terrenitos, T4 y T3. Tú, Miguel, ¿tienes conocimiento? No había conexiones de algún modo con ellos. O sea, no había ningún T4 ni T3 ahí. No, solo T5 estaban, bueno, frontera. Naturalmente, ¿no? Ya, perfecto. Entonces no pasa nada. Simplemente, entonces tú y Sares, junto con los de T5, porque también ellos son implicados y demás, tienen frontera con el terreno vacío que nos han dejado, tienen que hacer una coordinación general y agarrar lo último de Mayra y darle altura nomás. O sea, no nos vamos a complicar la vida.
No vamos a pasar, de repente el video, lo que vamos a mostrar, pasa muy rápido, ¿no? No se detiene en ningún detalle ahí, ¿no? Claro, sí. Ya, entonces, a ver, yo en realidad, yo tengo que ver uno por uno. Entonces, rápidamente. Regresamos a la maqueta general, por favor. El sketch general. Y vamos a ir mostrando, usted, bueno, vamos a empezar por, ya que han visto los nuevos, las nuevas divisiones, el B1 creo que es, ¿no? Sí, por lo que sería el B1, el extremo. ¿Con quién empezamos? ¿Quién le toca por ahí? A ver, César, tú tienes, es tu gente, ¿quién está por ahí? Por la esquina. Donde está el colegio La Inmaculada. Ajá, está el Briana colegio. Najarro. Ya, está. Espérate, Najarro. Pero si no me has dicho, acá no veo ninguna Najarro. No, parece que no está, pero había criticado con el arquitecto Maguchi, pues se ha salido al presa. Ya, entonces tiene a Najarro también. Sí, en Najarro también está en este... Yo tengo que poner nota, ellos, los profesores no están poniendo, no, o sea, están haciendo una crítica. Yo tengo que poner nota de lo de hoy día. Entonces, si no me dicen que está en Najarro, yo le pongo cero. ¿Ella ha venido o no ha venido? ¿Ha estado? ¿Ha avanzado? Sí, ha criticado con el arquitecto Maguchi. Ya, pero tenía que esperar también el presentar acá, ¿no? Sí, no me dijo nada, no sé, la verdad, qué se habrá salido. Bueno, pues entonces... Para mí es como... Entonces ya, yo necesito que pongas a nivel... No, ya su trabajo ya no, pues si no está, no está. ¿Y a quién más está ahí? Entonces para mí no tiene nota, pues. Juipa. Ya, Juipa, a ver. Cuéntanos así un poco... Quiero ver la maqueta nomás, ¿no? O sea, tu sector. ¿Dónde está? Está en el costado de subsector 1 de Najarro. Que está hacia la parte de arriba. Pídele el comando y ahí nomás con el mouse me señalas qué sector es. Si te acercas un poco más, mejor, para poder ver más al detalle. ¿Tú sabes en una? Ya, a ver. Ya, bueno, no sé si lo puedo ver. Ya, este es mi subsector que está... Estoy señalándolo. A ver, A ver, lo voy a poner más pequeño. Lo que pasa es que es un poco lento porque... A ver. Ahí nomás, señálalo nomás para ver de dónde es. Pásame el mouse por la frontera, el perímetro de tu sector. Ya, listo. A ver, es esta parte que lo estoy señalando. No sé si se puede ver. Sí, estoy viendo. Ya es toda esa zona. Ahí sube. Sube hasta ahí y termina en la parte roja que está mi compañera Carla. Ya. Sería hasta ahí. Ese se va hasta allá, por el borde. Justo está en otro color. Sí. Bueno, yo le pasé mi SketchUp al general, no terminado, pero, o sea, no está tan detallado, pero aparte, porque teníamos hasta ayer para enviárselo, pero aparte yo avancé en mi SketchUp, no el individual, avancé más, tuve un poco de avance en cuanto a las vías y todo eso. Lo único que a mí me interesa es ver esta maqueta de conjunto, lo individual no. Yo pongo la nota sobre el conjunto. ¿Quiénes están del T4? Porque T3 no tienes a nadie, ¿no? Del T4, ¿quién tienes? Y menciónalos, señálalos ahí. Yo tengo el T4, está aquí un colegio. Pero es el chico no contesta, le envió un mensaje por WhatsApp, pero nada, no me responde. ¿Dónde está la manito ahorita, ahí? Sí, ahí está. Ya, pero tienes que decirme el nombre, pues. Arturo Matos, me dijo que su apellido es eso. No sé si... Matos está retirado. Matos nunca viene.
Ah, bueno, entonces... No, olvídate, ese jamás ha venido, ¿no? ¿Habrá venido una vez? Sí, pues al inicio me dijo que sí, me dio todas sus medidas, todo eso. No, ni hablar, ya, olvídate, ni lo llames. Yo no creo que... Ya, ese, olvídate, es un bloque nomás. ¿Quién más está? Ahí creo que tienes a Galeano, ¿no? No, solamente tengo al T4. Ya, solamente T4 Matos, ¿no? Sí, ya, y los restos son propuestas que yo lo voy a hacer. Algunos equipamientos, que son hospitales, parroquias. Ya, igual no veo tan, no veo mucho desarrollo, ¿no? No están los ejes peatonales, o sea, un poco que es casi planimétrico, ¿no? La idea, ¿cuál es? Ya les dije, o sea, ustedes tienen que trazar un camino, o sea, tienen que primero identificar cuáles son las zonas más interesantes, más importantes, qué es lo que de su zona, cuál es lo que vale la pena ver. Una vez que tienen un listado, deciden, ¿no? Ya, ahí hay un trazo. Y una vez que tienen un listado, deciden qué cosas voy a ver, me voy a mover con unos ejes, qué vale la pena, pero a nivel de peatón, ¿no? Ponte a nivel de peatón, no sé quién está comandando el sketchup, pero ponte a nivel de peatón. De hecho, no trabajé mucho en el 3D, pero en el plano sí está bien detallado. Ya, pero yo lo que voy a calificar es el 3D. El plano lo califican los otros profesores. No te puedes usar el comando de la personita que está acá en la esquina inferior izquierda al costado del ojo. Al costado, ese, ya, dale, clic, ponte en la pista donde sea, en la pista ahí. Ahí, dale un clic. Ya. Ya. Eso es lo que yo voy a calificar hoy día. O sea, lo que a mí me interesa es ver cómo una es el ensamble de todos y otro es la escala peatonal, ¿no? Porque es aquí, a esta escala en que vamos a ver el proyecto. Y todavía está bien básico, ¿no? A ver, gira. 1, 2, 3, 60. Se ve cortado, ¿no? Sí. Está súper, súper, súper cargado todo el chico. Ya se bloquea el SketchUp. Ya, déjalo ahí nomás. No hay problema. Ya, tienes que... Esos bloques son imposibles, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Por un lado tienes unos edificios de 15 metros y del otro lado unos de... O sea, no son escaleras, pues, los lotes. Eso ya lo hemos dicho. Entonces tú tienes que representar la realidad lo más que se pueda, es solamente en las calles por donde va a pasar tu cámara de video. Porque esto es, la maqueta va a ser una presentación de un recorrido. Ni siquiera es necesario la vista aérea en la maqueta. Es un recorrido, porque la vista aérea la vamos a ver en el plano. Ustedes arrancan con un recorrido a nivel peatonal, en bicicleta, si pasa el tranvía, si se ven los teleféricos que cruzan. Pero todo es a nivel peatonal. De nada sirve el maquetón gigante, sino desarrollar por donde va a pasar, por las calles, los ejes peatonales, donde va a pasar el video. Y de preferencia hay que pasar por donde sea peatonal puro, ¿no? O sea, o la calle mixta o la vía 30, ¿no? Esos lugares son los que hay que desarrollar más. Sí, está bien, arquitecto. De hecho, estaba trabajando en lo que son las vías principales y las secundarias. Estaba poniendo las ciclovías, la berma y las veredas, ¿no? Es lo que estaba trabajando más, porque son bien detallosos estos pasos. Y se me complicó avanzar un poco más. Ya, listo. Entonces, de Juipa, ¿quién va a seguir? Muchas gracias. ¿Quién está ahí? Al costado estoy, Parihuamá. Ya, Parihuamá. Cuéntame. Ya. A ver. Primero, ¿quiénes tienes en tu grupo? Anda contándome, mientras va poniendo la... Ya. En mi grupo tan solo tengo la presencia de un alumno de T4, que es José Galeano. Galeano. Ya. Voy a ver si te mandó su último. ¿Te mandó su último sketchup? ¿Sí o no? Galeano.
El último no, me mandó el de la vez pasada. Pero te mandó algo, digamos, ahora último. Sí, me mandó. Ya, o sea, no es que hayas perdido contacto, no se comunica contigo, sí están en... No, en esa parte no, sí estamos en contacto, arquitecto. Ya, ok, perfecto. Ahora, veamos de lejos tu propuesta. Ya. Para que me digas los límites. Lo malo es que el archivo es bien lento. A ver, voy sí, pero a bueno, ya hemos quedado en que lo vamos a dividir en tres, entonces eso va a bajar bastante la. Ya. Ahora sí creo. A ver, un segundito me dan. Disculpan, un segundo, tengo acá una urgencia. Ya, ahora sí, sigamos. Ya, arquitecto, mis límites son de aquí. No hasta veo nada. Aquí. ¿No ve? Pide el comando del mouse. No sé si es su computador. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, ya. Mis límites son de esta frontera, esta vía. Hasta aquí. Entonces, en el medio de todos. Bueno, ahora sí. Ya, ¿y solo tienes a Galeano nada más? ¿Y todos esos espacios qué son? Sí, justo sí, tan solo tengo a Galeano como equipamiento, pero yo personalmente estoy proponiendo otros equipamientos. Ya. Como en los espacios de aquí, que es un... Bueno, yo también los he ido desarrollando. En la parte de Galeano... Como tenía otro espacio aledaño al suyo, entonces aproveché para generar un equipamiento que es un comercio y adelante del mismo, a ver, voy a acercarme, un parque, aprovechando también en la cercanía al centro de salud. También tengo otro equipamiento que lo estoy proponiendo, que es un polideportivo, una biblioteca comunal y un centro cultural. En cuanto a las vías, en mi subsector tengo la presencia de la Alameda San Juan y es la que he estado desarrollando, solo que como también se han ido superponiendo los otros subsectores, al momento de colocar sus maquetas, la topografía ha impedido que se pueda mostrar bien, por eso no se ven los colores. Bueno. Acá tengo la Alameda. Esta es en la Avenida San Juan. Y también la paralela, la misma, es la otra vía que también estoy desarrollando, es la central. La de acá. Ya. Ya, bueno, ok. Como le he dicho al resto, ¿no? O sea, tú tienes que enfocarte en un recorrido y estás haciendo equipamiento. ¿Puedes acercarte a uno de los equipamientos que estás proponiendo? Uh-huh. Sí, arquitecto. Ahora, recuerden de que lo que hay que hacer, el énfasis que ustedes tienen que poner es en el espacio urbano. No tanto en la arquitectura, sino a mí me interesa un poco más los parques, las plazas, las calles peatonales que van, estos ejes peatonales que se van a abrir, que van a conectar toda la nueva ciudad, todos esos espacios que van a contribuir a enriquecer
el espacio urbano, no los edificios, las volumetrías incluso son propuestas, pero de los nuevos equipamientos, pero no son relevantes. O sea, lo más importante es lo que está quedando. Por ejemplo, ¿no? Tú, ahí en esta imagen, si yo me concentro, dame el control un segundo, si yo me concentro, y ahí nomás, de pronto yo digo, ya, ahora sí, ya te fuiste muy lejos. Espérate. Si yo me voy a concentrar en este parque, y digo, ya, yo voy a hacer este parque, ¿no? Este es mi chamba, es este parquecito, en fin. No estoy cumpliendo el objetivo del taller. O sea, en el fondo, este espacio urbano, ¿no? Es cierto, es un parque, es un espacio público, pero el espacio público que realmente nos interesa es todos estos vacíos, estas calles, todas estas, lo que no es la vivienda, ¿no? Lo que no es la propiedad privada, sino todas las avenidas, las calles. Esto es un claro más en todo, ¿no? Lo que queremos hacer es sacar el auto y convertir esto en lo más que se pueda, en ejes peatonales, lugares donde la gente ande en bicicleta, árboles, hacer parques, de las calles hacer parques, ¿no? Ese es nuestro fin, no decir, bueno, mi límite está acá y dentro de este parque voy a hacer los árboles, las banquitas y voy a poner un volumen. Después, otro, me salto acá, voy a hacer canchas y acá hago un volumen. Después me salto este triángulo y voy a hacer todos los vacíos, los triangulitos, los cuadrados, todas las placitas, y le voy a poner como espacio urbano, ¿no? No es eso solamente, eso es una parte. Lo interesante es la calle peatonal, esta calle en la cual nosotros hoy en día es el auto, que es el amo y señor de estos lugares, las motos, el auto, la bulla, el cemento, es tratar de, o sea, obviamente vamos a necesitar que circulen los autos, pero de identificar esas calles que son las más importantes y solo dejar esas, y el resto convertirlo en calle mixta, o sea, que el auto que venga se le haga un mundo, escurrirse por todos lados y más bien tenga definidas sus vías y sea el peatón el que sí pueda caminar con total holgura, ¿no? Que el tipo que venga al parque diga, mi parque no acaba acá, mi parque continúa, se estira, se vuelve a ensanchar, se estira, se va por acá, llega acá y se vuelve a ensanchar y se estira. Entonces, ese es el parque real, ¿no? Esa chip, esa idea de espacio urbano es lo que hace interesante el proyecto. No es identificar los vacíos y solamente poner, rellenar estos vacíos. Porque al fin y al cabo, claro, estoy dejando ese espacio, pero estoy dejando la calle nuevamente como un uso del auto y lo que nos interesa es cambiar la mentalidad, ¿no? Cambiar la calidad de vida de la gente en esta especie de utopía, ¿no? ¿Me dejé entender eso? Yo no lo voy a repetir de nuevo, es para todos, no todos los que están en la parte urbana. ¿Ya? Parihuamán, ya, listo. Entonces paso a la siguiente. ¿Quién seguiría por ahí? Yo. Ya, pero no me digas yo porque yo no veo y... Tafur. No me permite el control. Qué raro, yo no tengo el control. Ya, se está moviendo, ¿no? Ay, no, está muy lento. Tafur, ¿quiénes tienes en tu sector? De T4 y T3. Nayeli, la que le dije. Ella, taller 4. ¿Me habías dicho? Nayeli, ¿qué? Ah, que no sabes, ¿no? Chero. Sí, Chero. Ya, Chero. ¿Y quién más? Solo ella, solo taller 4. ¿Te mandó su último trabajo? Sí. Ya, ok. Entonces, ahora, cuéntanos rápidamente, ¿qué cosa tienes tú? Ok, estoy en
estoy viendo esto del mouse, no me parece que se mueve. ¿Se está moviendo? Pero dile al quien tenga el sketchup que está en movimiento. Sí, sí, o sea, sí me dice, usted está controlando la pantalla, pero... Yo no estoy haciendo nada. No me parece que... No, yo no, o sea, que yo lo estoy controlando. Pero no me parece. No lo hagas por control remoto porque es muy pesado. Que lo controle quien tiene el archivo en su computadora. Creo que espera. Ahí está. Este es mi subsector, se ve, ¿no? Que estoy delimitando. ¿Se observa? Sí. Ya. Ok, tengo la vía principal, que es la central, donde se está trabajando una ciclovía con berma central. La Alameda San Juan, que conecta hasta arriba, hasta los cerros. Esto, aquí se encuentra el equipamiento de Nayeli. Salió así porque son superpuestas las topografías de todos, pero sí me pasó su topografía bien. Y mi recorrido sería desde acá, porque estoy proponiendo una zona 30, la cual va a pasar por la avenida central, que le digo, y la San Juan también, llegando a conectarme con mi compañera Gina. No sé si lo pueden ver. Creo que no me hace caso el mouse. Aquí están, donde se ven las líneas naranjas, son mis zonas 30, que estoy conectando los parques existentes y los que voy a proponer, porque en la crítica me dijeron que hay un déficit de áreas verdes. También desde la Allende conecto otra zona 30 y los que están los bloques de acá adentro los estoy haciendo peatonales. Solo que ahorita no se ven a detalle porque están superpuestas. Estas que están dentro van a ser peatonales. Y una vía vehicular con la que me conecte desde el subsector 1 hasta el grupo 5 es esta. Porque luego lo estoy proponiendo bastante, zonas 30. ¿Se puede ver? Veo, ya, ahí nomás, está bien. Yo lo que me interesa, como te digo, para mí es ver cómo ha ensamblado la maqueta y decirles, ustedes tomen conciencia de que la presentación no es una maqueta en 3D, es un recorrido. Su presentación son dos cosas. Final, ya nos estamos proyectando a la entrega final porque nos quedan 4 semanas nomás. La entrega final es, por un lado, lo que están exigiendo los profesores, que es el plano, la explicación planimétrica, y por otro lado, lo que es el recorrido virtual, que lo vamos a hacer en Lumium, el que puede, si no en SketchUp. Es un recorrido. Entonces, para hacer el recorrido no necesitamos ver, primero trazar el recorrido, por dónde voy a ir, qué lugares voy a ver. Obviamente, en tu recorrido sería, de hecho, vamos a tener que pasar o ver los equipamientos de los otros alumnos. Por ejemplo, yo hago un recorrido por la avenida y de pronto llego a un edificio del T4, ¿no? La imagen se queda mirándolo y ahí empalmamos con el recorrido que ha construido el alumno del T4 y lo vamos a todo a meter dentro de un solo video, ¿no? Eso es lo que hemos hecho el ciclo pasado y seguramente este ciclo nos va a exigir la universidad de que hagamos una presentación similar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Ustedes tienen que trazar un parkour, un paseo arquitectónico, un paseo urbano. ¿Qué es lo que quiero ver, no? ¿Qué es lo más importante primero? ¿Y cómo puedo...? Ahora, no necesariamente tienen que estar ligado. Puedo yo aparecer, de pronto ver una plaza y después saltar y hacer otro, iniciar otro movimiento en otro eje, y así puedo ir saltando, no es que todo tenga que ser continuo, ¿no? Puede ser así, diverso. Ya, nada más, la explicación que me estás dando es para la crítica individual, básicamente, ¿no? Ahorita, yo con lo que he visto ya estoy viendo que estás cumpliendo y suficiente. ¿Ya? ¿Quién más viene después de Tafur? Arquitecto, creo que sería todo del grupo B1.
se acaba de formar. Ok, entonces, ya, pero tú. Yo estaría conformando el B3 en la parte más de zona ecológica. Tú estás arriba, ¿no? Tú estás en la parte. Justo. Ah, verdad, ya. Ok, ok, ya listo. Entonces, paso al B2. Ya. Aquí van a tener algunos inconvenientes con la topografía. Bueno, lo que nos ha comentado un poco es sobre la vía. Casi no pude levantar los volúmenes porque, bueno, ya no. Primeramente, ¿con quién estoy conversando? Gino Alvarado. Con Alvarado. Alvarado, cuéntame quiénes, disculpa que te interrumpa, ¿quiénes están en tu zona del T4? Está Vargas, Rosalina Vargas, y está Carolina. El T4, T4. T4. No, tengo a ninguno de T4 en mi. T3 tampoco, ¿no? No tampoco. Ok. Ya, a ver, cuéntame entonces, ¿cómo va, dices? Mi sector es el ingreso. De todo lo que vendría a ser el sector 5, que era, ¿no? Lo que sí hicimos fue agrandar esta vía, que es la Zampando de Busquiza. Estamos proponiendo lo que es una alameda con una ciclovía, ¿no? En todo lo largo, que vendría ya a tomar lo que me parece que me había comentado sobre la avenida Inti Raymi, que era muy pequeña la sección, entonces de un lado tuve que agrandarlo o mover un poco las casas para poder generar lo que es una vía de doble sentido con dos carriles en cada sentido, ¿no? Lo que vendría a conectar ya con la parte de la calle Buenos Aires, que también la agrandé de un solo lado para que genere lo mismo, ¿no? Las dos vías de doble sentido con dos carriles cada una, que se conecta ya con el subsector de mi compañera Vargas, y ya comienza a hacer lo que es la avenida Bolívar, que esta sí originalmente cuenta con esa sección grande, ¿no? Entonces lo he unificado para que pueda tener esa conexión en todo el sector, hasta arriba, ¿no? Hasta lo que vendría a ser de mi compañero Trujillo. Eso es lo que, en cuestión de vías, para todo el sector. Digamos que es la vía principal. Bueno, acá no se nota todavía porque, como le digo, han habido varios problemas con mi topo, que lo tenía que volver a hacer ya a última hora, por poco. He tenido algo, bueno, en este caso tengo la calle esta de acá, que es la Chocano, que la estoy peatonalizando en todo lo que vendría a ser, porque tiene en las dos partes de las viviendas comercio. Hay bastante movimiento de comercio, un poco desorganizado, donde se va a ordenar un poco más. Y en lo que vendría a ser lo que vendría a ser el coliseo, el que tengo aquí, que ya es existente, estoy proponiendo una ciclovía con una vía peatonal también para que conecte con el sector de mi compañera Rosalina. Pero que, bueno, tampoco se nota porque se ha superpuesto la topografía. Y bueno, las viviendas que estoy proponiendo aquí, en mi. Y todo lo que vendría a ser el cerro, ¿no? La pendiente. Aunque ya las estoy organizando poco a poco. También, y los dos miradores que vienen a ser parte del circuito de miradores, que conecta también con el sector de mi compañera Vargas, y las escaleras que también conectan con el sector B1 en este caso, ¿no? Las escaleras que vienen a ser que conectan con el otro sector. A su vez, también alrededor de todo el cerro, estoy generando lo que es una ciclovía con una pequeña alameda que nace realmente desde la calle 11, que viene a ser esta calle de acá que está en naranja, que acá la ha puesto mi compañera Tafur, pero que, bueno, con la topografía se ha tapado un poco, que ya viene a conectar un poco más, ¿no?, a lo que viene a ser el sector de un. Ya, ok. Bueno. Ya, nada, hay que seguir trabajando. Está bien. Ahí tú eres Gina Alvarado, ¿no? Sí. Ya, y escuchaste la crítica, ¿no? Lo que le he explicado al resto también, el tema de, sí.
de hacer las calles peatonales y no es necesario levantar todo, pues no todo, todos los... O sea, ustedes tienen que enfocarse por dónde va a ir el recorrido, ¿no? Un poco para ver qué parte, ¿no? Qué partes voy a ver, ¿no? Qué parte voy a mostrar, ¿no? Dentro de la maqueta, ¿no? No voy a mostrar toda la maqueta, ¿no? La idea de juntar todos los proyectos hoy día es para saber si hay una coordinación, saber si hay una correlación entre un proyecto y otro, ¿no? Y además para que se afronten a la topografía, ¿no? Y los planos que vayan a presentar no tengan tanta diferencia en cuanto al desarrollo topográfico, ¿no? Y se den cuenta de que hay un relieve importante, en fin. Pero la maqueta final de presentación no es de todo el proyecto, sino va a ser de los recorridos que yo escoja, ¿no? De las zonas de las que yo voy a escoger. Entonces, define qué espacios, que son de repente muchos, los más importantes, qué espacios voy a ver, y esos son los que se desarrollan en 3D, ¿no? Y se define un recorrido, que también pueden ser puntuales, ¿no? Bueno, ya lo hemos explicado hace un rato. Muy bien, entonces, ¿quién más sigue? Ya estoy en el P2. Gina Alvarado sería la primera. ¿Quién más tengo ahora? Vargas, arquitecto. Vargas. Ya, Vargas, cuéntame rápidamente, ¿quiénes tienes el T4 y el T3? En T4 tengo solo a Guadalupe, que es el colegio. Y T3 nadie, ¿no? No, solo... ¿Y Guadalupe te mandó su último trabajo? ¿Conversaste con ella? Sí, me envió un bloque. Sí, lo tengo ahí. Ya, ok. Sí, está un poco atrasada, pero bueno, está enviado. Perfecto. Rápidamente, ¿cuál es tu sector? Delimítalo. Hay un cubo negro. ¿Ese es el que te mandó Guadalupe? No, ese está volando. Ese estaba acá. Ahí está la huella que quedó. Ah. A la hora de colocar, creo que todo se ha movido. Ya, mío empieza por, tiene como entrada la avenida Bolívar, que sería la Alameda principal en esto, que conecta a tres subsectores, que llega hasta el parque de mi compañero Trujillo. Más arriba se conecta con otra Alameda, se mueve, que cruza. Solamente, ¿sí? Si no me va a alcanzar el tiempo, no estoy viendo la hora y me falta un grupo más. Solamente quiero ver, porque esta explicación la van a dar ustedes a los profesores, ya le han dado al profesor, ¿no? Quiero ver en general nomás, ¿cómo has hecho tus límites? Ya, yo estoy limitando con mi compañera Parihuamá, que está acá, en sector 2. Con ella me estoy conectando con la Alameda que le menciono, que está por acá, si no me equivoco. Una Alameda que cruza mi sector y llega al sector 2. Ya. Ya, lo que es con mi compañera Gina, nos estamos conectando con los miradores, que están en las lomas. Y bueno, y al otro lado estaría mi compañera Carolina, que es la que no se encuentra ahorita. Y básicamente es, y mis propuestas son una escuela de arte, una biblioteca que se encuentra aquí por la cima y un centro comunal que está al frente del colegio de T4. Listo, nada más. Quiero que así de grande rasgo, nada más. Okay. Ya, ok. Entonces, ahora vamos con el siguiente. Creo que es Trujillo, no sé quién más. ¿Quién sigue? Seguido de Rosalinda estaba Mayra, pero a la derecha está Sares y a la izquierda estoy yo. ¿Puede empezar Sares? Ya. Sares, te escucho. A ver, ¿quiénes tienes primeramente? ¿Del T4, del T3 tienes a alguien? Sales. En el espacio, bueno, seguía en la avenida Bolívar y Mariátegui, doble vía. Pero del T4, ¿a quién tienes? Conecta con una avenida perpendicular. Ah, del T4 a Cabrera, Centro de Salud. ¿Y el T3? T3, no tengo. Pero, ¿Y Cabrera te mandó su trabajo último?
en la zona de Lorena, de T5. Sí lo envió, Bartito. Ya, y, pero no tienes nadie del T3, ¿no? No, el T3 no. En ese lado no. Ya, entonces... Se tendría que coordinar este, urgente. Bueno. Ya, ¿qué más? Y ahora sí, explícanos bueno, rápidamente, así. Explicó mi compañera la avenida Mariátegui con Bolívar y hay una en la semicular a la avenida Mariátegui con Bolívar y ahí se, ese, hay un tratamiento urbanístico de doble vía igual, como se partió en principio. Entonces ahí se iba a generar un óvalo. Y ese óvalo a ramificar ahí en el parque lineal que se había propuesto, que da la, la zona del parque. Ida Mariátegui y día de regreso este, la Bolívar. Entonces hay equipamientos paisajísticos, área de recreacional. En mi zona hay un centro de salud, el, la vivienda de los artesanos y locales comerciales. Y también tengo un local donde, este, bueno, no veo, y las sendas que conectan a distinto lógico recreacional, plazas, y con el T5 he propuesto un parque elevado que me conecta directo a la zona, se puede este, conectar peatonalmente a mi subsector, ¿no? Donde pueden empalmar ahí con A, en el cual este, una zona de descanso, tambos de descanso y a los diferentes, con, en su sector F, donde puedo encontrar ahí área de recreación y restaurante. Con mi compañera del T, del grupo 4, también sendas donde me conectan al mirador. Sales, disculpa, tú eres... Que es la musical. Y... Ya, no necesito hacer una explicación, lo único que quiero es ver la maqueta y si la han juntado o la han armado. Dime una cosa, tú estás, es la parte del parque ecológico, ¿ya? ¿No? Lo que tú ves. O sea, estarías tú en el grupo B3, sería, ¿no? Lo que acabamos de... Tú estás junto con Trujillo, ¿no? Sí. Sí, Trujillo está a la izquierda, sí. Pero ahorita, ¿estamos enfocando tu, tu zona? No. Tú estás mostrando otra cosa. Solo el ingreso. Tendría que avanzar un poco más. Avanza, avanza para poder... El ingreso, sí. Sí, avanza un poco más. Tengo el mando. La zona este del parque lineal. ¿Cómo hago? ¿Me puedes mover, por favor? Gina, ¿lo puedes mover? Este es, a ver, acá me estoy moviendo. Acá, confirma, por favor. Muy pesado. Bueno, ahí se puede apreciar las vías y los diferentes equipamientos, miradores. No sé. ¿Puedes acercarlo un poco? ¿Se puede apreciar, arquitecto? Sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya esto ya lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Está bien. Yo creo que esto está todo... Ajá. Ya tiene las vías. Ya. De todas maneras, en la crítica individual ya se van a ver algunas cosas, ¿no? Ya. Suficiente para mí. Trujillo. Podemos... Trujillo, tú estás ahí también, ¿no? ¿Con quién estás? ¿Del T3 tienes alguno? Al lado izquierdo. Sí. A T3 lo tengo a Villanueva, el esférico. Ya, pero Villanueva está en la duda, ¿no? Villanueva, porque puede estar con Paxi o contigo, así que yo tengo acá un asterisco para preguntarle ya a él. ¿Quién más?
Martínez en el equipamiento, que es un centro comunitario. T4, Martínez. Sí. Ya, el Martínez te mandó lo último. Sí, me mandó un previo de su, me dijo casi al 99% su... Ya, ¿y quién más aparte de Martínez? Solo Martínez. Ya, ok, Trujillo. Sí. Ya, ¿y tú qué, algo que sea diferente que hayas hecho? ¿O está en lo mismo? Para no demorarnos mucho en este tema. Bueno, es el ingreso por el parque lineal. Esto, bueno, generó las plazuelas para comunicarme con el T5. Las plazuelas son puntos de inicio de la, del desarrollo de la... de las caminatas o trote que va a haber después. En las partes de los remates, las también los miradores y puntos de reposo, plazuelas también. Y bueno, y lo que le expliqué, ya, perfecto, está bien. Conexiones con el T4, con el T4 y con el T1. Ya. Las sendas con el T4, las sendas con el T1 también, y la comunicación que hay mediante una... mediante su mirador y su parque pasivo que tiene ahí. Y ellos también están bajando a la parte del parque, justo a la plazuela principal del parque lineal, al remate ese, están bajando del mirador. Y sus equipamientos que están en la parte alta, que son un centro comunal de Paxi. Y bueno, y el lado de las sendas por el lado de Villa Cres, al sector 4. El sector 5 con Romina, en el caso de la plazuela que va para el gran parque, la parte reforestada, ¿no? Que va a ser, y la reforestada, y bueno, se retiraron las casas para poder reubicarlas en sectores de los edificios nuevos. Listo, ya, ok. Vamos a pasar rapidito, a ver, Rojas. Contigo termino, ¿no es cierto? Lo que es el B3. Sí, B3 estaríamos con Miguel, todos los que estamos en la parte ecológica, y con Ángela, mi compañera, que perdón, Carla Valdeón. Ah, falta Valdeón. Sí, ella también está a mi costado y tiene... ¿Pero ha venido Valdeón? ¿Está Valdeón? Ahí? Sí, ahí está. Arquitecto. Ya, a ver, entonces, ¿con quién empezamos? Valdeón, ¿dónde estás? Me muestra la zona de Valdeón. Ah, los dos están arriba, ¿no? Sí. Sí. Ya, entonces, cualquiera de las dos, no sé. Tú, César. Sí, le he pedido el control. Gina. A ver, sin hacerte, por favor. ¿Empieza, César? Sí, dale, dale. A ver, César, de una vez, dime con quién estás tú, César, de T4 o T3. De T3 estoy con Valverde y también un teleférico de Flores. Y de T5 con no, de T5 no es necesario, ya, eso es aparte. Y ya, y Valdeón, ¿con quién estás? ¿Los dos, Valverde y Flores, te mandaron? Sí, bueno, Valverde sí de frente me mandaron a mí la comisión y yo propuse la reubicación de un teleférico de Flores. Sí, sí lo vimos. Sector. Ya, ok, perfecto. Pero las dos te han mandado sus trabajos últimos. Ah, sí, sí, sí me han mandado. Ya, y a ver, un ratito. Y Valdeón, ¿con quién estás tú? ¿Quién Matos tiene también. Con Matos. Con Matos. ¿De qué Matos del T? Hay dos más, uno del T4. T3 teleférico. Ya, ¿y te mandó o no te mandó? Sí, sí me envió el arquitecto, estamos conversando. Ya, una pregunta. Juipa está por ahí. Me dijo que estaba con Matos, pero era un Matos de T4, ¿no? Ya, ya me dirá. Sí, me comentó, es Matos. El otro Matos. Ya, entonces. Ya, César, ¿algo nuevo que hayas avanzado? Distinto, sí, que quieras mostrar.
Sí, he estado desarrollando pues nomás la parte urbana, pero en la parte de ecológico estaba planteando la parte de arriba el teleférico de Flores iba a ser la recepción o la comunicación hacia este zona de huertos, viviendas huertos, y también el inicio hacia toda esta parte de atractivo de downhill, montañismo en la parte de atrás. Y el teleférico de Valverde, de esta parte de acá, iba a ser más para las personas de La Molina, porque hay una conexión fácil entre las personas de acá de La Molina para que suban acá a esa parte. Y bueno, el teleférico de acá de Valverde iba a ser también el otro punto conector de la ciudad de San Juan hacia el parque, ¿no? Y eso, y también estaba con las chicas, Nicole y Ángela, estábamos coordinando, y me avisaron de que en su crítica realizar vías auxiliares a esta vía que se conecta por el túnel, bueno, acá no se nota porque sea superpuesto, pero estaba planteando nuevas auxiliares, y al mismo tiempo les estaba diciendo de que sí pueden hacer un pequeño retroceso, porque en una de las críticas vi que sus edificios estaban muy al borde, ¿no?, de esta vía. Entonces les había pedido que hagan un pequeño retiro para que sea también una zona de descanso, de pasuelas, de actividades de ocio, ¿no? Y que no estén muy cerca esta vía, ¿no? Eso está comentando ahí. Y bueno, en la parte con Valdeón, con Carla, estábamos hablando de hacer estos alamedas tipo de elevadas, porque para no que choquen con las avenidas, esta avenida acá y esta otra avenida acá, ¿no? Esta alameda iba a tener continuación con esta alameda acá, que está generando ahí, mi compañera. Ah, Carla, tú estás ahí, ¿no? Tu zona no es en el parque ecológico, Carla Valdeón. Tengo lo que es el de la zona de Nicole y la Alameda que está que va a conectar con el parque ecológico en sí. Claro, pero digamos, de todas maneras tú estás más en la parte urbana que en el parque ecológico. Sí, también Carla tiene esta parte de urbano. Se podría decir, también son conexiones con el cementerio, y también tiene el teleférico del Derby, solo que acá el sketch no ha salido bien, pero acá está la conexión con ese teleférico que va a ser otro punto de acceso de la ciudad, ¿no? En la parte de Santiago del Sur, por la parte de atrás, el parque ecológico. Toda esta parte le corresponde a ella. No, pues, pero según esta organización, en el fondo tú deberías estar. Sí, pues, a ver, no sé cómo hacer, porque. Ya, vamos a ponerte ahí, vamos a dejarte ahí, pues, en el B3, ¿no? Porque en el B1 ya hay mucha gente, o sea, están Ajarro, Juipa, Parihuamán y Tafur, y contigo ya serían más, ¿no? El B2 tengo solamente a dos, Alvarado y. Alvarado y Vargas, ¿no? El T2, del B2. También estaría Loaiza, arquitecto. Ah, Loaiza. Uh-huh. ¿Y quién más está ahí? Najarro, ahí a Najarro está al otro lado, Loaiza, y bueno, y estaba Mayra que se fue, pero Mayra ahora lo hacen. No, yo creo que Valdeón, allá, Valdeón se quedaría entonces ahí, con lo que es B3, ¿no? Porque ahí como que tienes más relación con Caro ahí, ¿no? Y con César Rojas, más relación que con la gente que está más abajo, ¿no? Ya, pues. Sí, arquitecto, con los pies. Ok, entonces. Teleférico y el. Ya, ok. Listo, no me expliquen más. Yo ya vi la maqueta, me parece que se han organizado bien. Ahora los voy a dejar solos para que vean cómo va a ser la subdivisión, ¿no? Y ya se organicen estos subgrupos, ¿no? B1,
B2 y B3 y trabajen la maqueta en conjunto, ¿no? La maqueta del recorrido, la maqueta, y después los planos ya son individuales, pero más en nada la maqueta es importante definir los puntos en donde va a hacer énfasis en el recorrido. Ya, listo, lo dejo, si no, no acabo con el otro grupo. Si quieres hacer una pregunta, así al toque. ¿O no? Ya hablará con los tres arquitectos, yo, arquitecto. La entrega del martes. Sí, la entrega del martes ya la vamos a decir después. Hola, hola, hola. Tengo que rápidamente ver su avance en la maqueta, tengo que poner nota. La maqueta general del grupo C, ¿quiénes están? A ver si me ayudan, sector C. Villacres, Copa, Díaz y Choquenaira. Ya, a ver, repito. ¿Le puedes mostrar todo, Ángel, por favor? Copa. Díaz. Choquenaira. Ya, ahora, ¿estos son los que están presentes o ya todos los que son? Los presentes, arquitecto. No, los presentes. Ya, ¿y quién no ha venido? ¿Quiénes no están? Falta Ferrando. Ferrando y Caterina. Ferrando, ya empezó a faltar. ¿Y quién? ¿Y Caterina qué? Tenemos apellido. A ver, un momento, arquitecto. Caterina Cárdenas. Ya, estos son que no han venido hoy día, pero... Sí, todavía no confirman si se retiran. Pero todavía están presentes. Ajá. Ya, pero tú, Wendy, me dijiste que habían dos que se habían retirado. Sí, Paloma, Paloma y Evelyn. Ya, ok, no contamos, wow, ya. Entonces, ese es el T6. Del T4, ¿a quiénes tienen? ¿Se acuerdan? Sí, yo tengo a Fernanda, a María Fernanda. Farfán, ajá. Y mi compañera Paloma tenía a Díaz y Paraguirre, pero ahora no está. Ah, sí, arquitecto, sobre eso quería conversar porque Díaz me ha contactado y ella tiene un centro comunal y pues mi compañera Paloma se va a retirar y ella me ha dicho si hubiera la posibilidad de trasladarlo a mi sector. Porque todo lo que está ahorita en el sector de Paloma y... Evelyn no tenía. Evelyn, tenemos que sacarlos de ahí porque ya no, eso va a quedar, nadie lo va a dirigir, entonces no tiene sentido que los chicos estén ahí metidos porque no va a coordinar con nadie. ¿Qué proyecto es Evelyn? Disculpe, arquitecto. ¿Cómo? Evelyn, ¿qué proyecto le dices? ¿Este 4 o este es ahí? Evelyn, no tiene Evelyn. No tiene ninguno. No, pero ¿qué taller es? Paloma sí tenía. Taller 6 es Evelyn. Centro comunal, parece. Ya, entonces, yo vuelvo acá. Taller 6, Villacrés, Copa, Díaz, ¿no? Díaz, Choquenaira, Ferrando y Cárdenas. Sí. Esos son de Taller 6. Ahora, ya, vuelvo a repetir. De Taller 4 tengo a Farfán, Díaz y Parraguirre. ¿Quién más tienen de Taller 4? Yo tengo a Isabel Dejo, arquitecto. A Dejo. Ya, ¿alguien más? Disculpe, arquitecto, el arquitecto Amoros me sugirió a mí agregar un centro comunal. No sé si de repente puede agregar alguno que de los que mi compañero se retiraron. Claro, eso es lo que vamos a coordinar ahorita. Pero ustedes tienen los nombres de los chicos que estaban en el sector donde estaban las chicas que se retiraron. ¿Tienen la lista completa de todos los que están del taller 4 acá? Y todos los de taller 4 son en nuestro sector, por ejemplo, esa los teníamos yo, Paloma y Fernando. Fernando sí iba a continuar normal. El único problema sería el de Paloma, ¿no? Ya, y entonces tú tenías, tú Paloma y Fernando, ¿no? Quiero saber cuántos de taller 4 en total habían. Yo tengo a Farfán, Díaz y Parraguirre, Redejo, ¿quién más? Y el de Fernando, no sé cómo se llama la... La de taller 4. Centro, era un centro de salud, creo, o una posta médica. Sí, era un centro de salud, sí, es un centro de salud. Ah, Estrella, puede ser. No, en la lista debe estar del este. Estrella. Ya, sí, entonces estamos 1, 2, 3, solo tienen 4 alumnos del T4, ¿no es cierto? No hay más, ya. Del T3, ¿a quiénes tienen?
Sí, arquitecto, yo tenía a dos personas, pero ellos me informaron que iban a escoger solamente a un sector o algo así para que trabajen con esa topografía y ninguno me ha escogido, pero tengo los nombres de los que estaban. A ver, dime quiénes eran. Ya, Guillermo Luis. Ya, ok, sí, ya está en otro lado. Jorge Pérez. Sí, ya está en otro lado. Perfecto. ¿Te refieres a Guillermo Gutiérrez? No, no, es Guillermo, es su apellido. Ah, ya. Ya, entonces, a ver, de T3, entonces, en teoría, no hay nadie acá. Yo tengo a Luis Guillermo. Claro, Luis Guillermo, sí está bien. Ajá, entonces tú tienes a Guillermo. Ah, pero bueno. Espérate. Pero ¿qué pasa? Que Guillermo ya estaba en otro lado. Sí, justo él me mandó su SketchUp ya adaptada a mi topografía también, arquitecto. Entonces, Guillermo está contigo, entonces. Sí, Luis Guillermo. Ya, entonces yo lo voy a sacar, porque acá me dicen que estaba con Miranda. Sí, se repite. Miranda, no, no se puede repetir. Ellos tienen que escoger uno de los dos. No pueden repetir, no pueden hacer dos proyectos. Ellos ¿El T3? Para escoger, el T3, escoge, le hemos dado dos terrenos y ellos tienen que decidirse por uno. Este, arquitecto, de T3 yo llevo con Eder, no me acuerdo el apellido, pero el nombre sí, Eder. Y bueno, creo que él está trabajando con la compañera Greta Milusic. Pero ahorita que escuché, creo que bueno, por lo que tenía entendido, creo que él había elegido a Milusic, pero por lo que no, dijo pero el compañero, ¿sabes qué? Ya, sí. ¿Los periféricos no se repetían, arquitecto? Claro, sí. Repiten, o sea, pero solamente a uno le eligen. Claro, él podemos agarrar su teleférico, lo podemos agarrar y repetirlo, pegarlo y ponerlo en cualquier sitio, eso no es ningún problema, pero lo que me interesa es en cuál de los terrenos el alumno se va a concentrar y va a hacer su trabajo. Ah, ya no. ¿Con quién va a coordinar? De todas maneras, te va a mandar una copia de su... Miranda le dijo que Guillermo ya lo había adaptado a su terreno de Miranda. Me dijo que había coordinado, pero ya yo voy a ver eso, porque contigo he hablado. No, lo que pasa es que no se ha contactado con Miranda, parece que no lo ha llamado y no le ha respondido, en fin, de repente porque ya se contactó contigo. Claro, conmigo ya coordinó. Ya, entonces ya lo saco de Miranda y lo dejo contigo, porque sí, con Miranda no ha habido respuesta, parece, ¿no? Y además Miranda ya tiene a dos personas. Entonces, Guillermo se queda contigo en el T3, del T3 con Copa. Ya, y después ya, Wendy, el que es Eder Pérez, creo que es, o Eder, sí. Rejas, no sé si es Pérez o Rejas, pero creo que es Pérez, porque tengo un Pérez que estaba con Milusic, pero Milusic se va a retirar, pero ya lo jaló Carlos, no Carlos, que hablo, Castro, Arturo Castro, va a trabajar con él porque es un terreno plano. ¿Tú has hecho alguna coordinación? Yo he hecho, sí, él me ha pasado su teleférico actualizado porque se repite, ¿no? Pero él había elegido a Milusic, así que yo tengo entendido de que solamente va a trabajar con el terreno que le brinde la compañera. Sí, pues. Y es por eso que yo tengo su teleférico, pero, o sea, no... Ya, no, cógelo como una volumetría más y lo pones donde exacto. Tú necesitas. Ahora, pero Milusic... Ya no... Uh-huh. Arquitecto, Milusic era la que conectaba conmigo el teleférico. Ahora ya no sé con quién voy a conectar. No, igual, o sea, por donde dices conectar te refieres a un cable, ¿no es cierto? Claro, el proyecto de el Milusic, recorrido. Ah, ya. Ya, ahorita vamos a ver eso. No, eso lo va, el tema de Milusic lo va a ver Chuquitucto y Paxi. Ellos, Chuquitucto, sí. Paxi y Milusic, los tres se juntan y están haciendo la maqueta de la cumbre del cerro. Entonces, ellos van a completar el trabajo de Milusic, que Milusic parece que se va a retirar. Entonces, tú coordinas con ellos, ellos van a poner la estación en un punto, y ahí, listo. O sea, por ahí se coordina ahora con ellos. Perfecto, sí, porque si no me quedo con huecos, como yo conecto con Milusic y también con Paloma, y las dos ya se han retirado. Ya, ahora, a ver, muestren la maqueta.
Mientras yo tomo acá, reviso mi lista. Entonces, Villacrespo, Padías, Choquenaira, Ferrando, Cárdenas, el T4, Farfán, Díaz y Parraguirre, Dejo, Estrella, y el único del T3 que quedaría por acá sería Guillermo, nada más. ¿De acuerdo? Así tengo este grupo. Entonces, esto es un grupo que, no, a ver la maqueta. Ahí tienen a toda la gente del T5, ¿no? Yo creo que esto vamos a tener que... Este es el grupo sector C, ¿no es cierto? Que vos, sí. A Paz vamos a tener que... Porque lo que he hecho con el sector B, porque son un montón, hemos tenido que dividirlo en tres sectores, en tres subsectores, B1, B2, B3. El sector A también se ha dividido A1, A2 y A3 por la topografía. Pero en el caso de ustedes, creo que vamos a dividirlo no en tres, sino en dos. ¿No? Toda la parte urbana puede ser el C1 y toda la parte que comprende el 5. Ecológica. Ecológico. Pero arquitecto, la situación es por las personas, porque bueno, en sí, ahorita todo lo ecológico estaría tratando solo Mireia y yo. Claro. Quedando, pues, en el medio estaba gente. Paloma. ¿Puedes ponerlo en plano para que lo vea? Bien, o sea, porque el gatito. Ahí está. Ahí creo que se ven las líneas. La parte, a partir de todo lo que es taller 5 hasta abajo del 13, es Paloma y luego sigo yo con los 4 alumnos. Y Wendy está arriba. A ver, a ver, pero a ver, no sé si alguien lo puede trazar para. Un screen o algo para dibujar. Sí, pero es que no hay acá la opción para anotar. Sí. Un screen. Ahora, pásanos el mando, Copa. No, es mejor que el límite, o si no, en el CAD o algo. Porque ahí no está por colores. Entonces. Ahora, ¿y por qué tendríamos que partir en dos? Porque es una maqueta bastante pesada, ¿no? Pero en dos se nos va a hacer un poco más difícil trabajarlo, arquitecto. ¿Tú crees? Pero me parece que... Sí, mira, arquitecto, porque el terreno es un poco más amplio. Y bueno, manipular de tres personas un solo archivo, no sé yo, pero no lo veo muy conveniente. A ver, mira, hay dos tipos de entrega, ¿no es cierto? La primera entrega va a ser los planos, ¿no? Toda la planimetría, las secciones, un poco lo que están viendo los otros profesores, ¿no? Y la otra es el recorrido, ¿no? Este recorrido, que es básicamente a nivel peatonal y que solamente va a mostrar lo importante, lo que ustedes consideren, va a ser sobre una maqueta en Lumio o SketchUp, bueno, ahí vemos, de ciertas zonas, no de todo, ¿no? Por eso, de hecho, la parte urbana puede tener un recorrido similar, digamos, coordinado, porque es de alguna manera parecido, pues, ¿no? Toda la parte urbana y toda la parte ecológica, otro recorrido que también puede estar coordinado, ¿no? Por lo mismo que tiene el mismo carácter. A ver, lo que yo iba a proponer y lo que he hecho en los otros grupos es que, les digo, en el sector B, la parte ecológica la están viendo tres personas, ¿eh? También. Es más, dos. Y porque, bueno, César está un poco más lejos. El otro sector la está viendo, bueno, vamos a decir tres, porque aunque César está más alejado, pero son tres. Y ustedes tenían, eran cuatro, pues, ¿no? Pero se han ido dos, o sea, quedarían en dos para ver esa parte. Y
Ah, ya, ahí está todo. ¿Esos son los sectores? Sí, esos son nuestros. Sí, con el sector. Y ahí están los sectores de todos. Ya, a ver, vamos, sobre ese dibujo, ya vamos a tener que hacer eso nomás ahorita porque ya se nos acaba el tiempo. Un ratito. Porque lo que ustedes tienen, no tienen que desarrollar lo que no han hecho los otros, o sea, simplemente es poner sobre lo que ya tienen. Lo que hemos hecho esta vez, arquitecto, hemos puesto de nuestros compañeros hasta donde han quedado. Por eso que hemos tratado de completar todo y hemos logrado completar. Ya, pero, ¿cuál sería el inconveniente de seguir trabajando así? ¿O cuál es no, el problema? No tenemos inconveniente, más bien dividirnos sería un problema, bueno, por lo que yo veo, porque pasarnos, o sea, tendríamos que trabajar de dos, ¿no? Pero pasarnos el archivo es un poco más complicado. Como que ve trabajando esto, pero si trabaja esto y cómo lo unimos y ya trabajamos por separado para hacer uno solo. Entonces, creo que como estamos trabajando y pegando, está bien porque nosotros sí hemos ido ya, trabajando. A ver, un ratito. Yo solamente digo por esto, ¿no? A ver, acá, este es Copa. Este es... No, arquitecto, eso que está dibujando es Cárdenas. Cárdenas, tú estás acá. Ajá. Sí, eso recién es mío. Está más adentro. Ya, ok. Esto es T5. Esto es, digamos, la parte urbana, ¿no? Sí. Y con la parte... Sí. Uy, ya sí. Me cerré acá. Esto es acá nomás. Cárdenas está en duda todavía, arquitecto, si va a seguir. Ah, ya. Yeah. Está en duda. Todavía no he confirmado, pero me dijo que hoy día, en la noche, me iba a avisar si sí o no. Ya, bueno, pues, hasta la noche. Esto es la parte urbana. Esta es la parte del T5, ¿de acuerdo? T5. Sí, todo se estructuró. Y acá es la parte ecológica. Sí. Ya, pero de acá dices que se fue Paloma. Ese es de Paloma. Del medio. ¿Tú estás acá? Del medio. Sí. Ajá. Wendy, tú estás acá. Wendy. ¿Y acá quién está? Paloma. ¿Y acá? Fernanda. Mireia, Fernanda. Díaz. Ya, ¿y Díaz está todavía? Sí, claro, sí, sí, estamos. Ah, ya, Fernando Díaz. Ya. Entonces solamente es Paloma la que se ha ido. Sí. Y Evelyn abajo. Evelyn acá. De ciudad, ah, arriba, aquí. No, arriba, al costado de Chocada. En el medio de taller 5, en el medio. Acá. No, más arriba, más arriba. Evelyn. Esa. Esa tampoco está. Evelyn. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Sí, ya está retirada. Ya pues. Y ella está en duda. Ah, su madre. De verdad que es un reto este taller, ¿eh? En mi caso, arquitecto... Sí, arquitecto, más que el otro, creo. Yo conecto más con todos. Paloma. Mira, yo creo que lo de Paloma no se ve muy grande, ¿eh? Yo, mira, Wendy, mira, siendo sincero, entre tú y ella, esto lo levanta, ¿eh? No lo veo tan grave. Es más, mi idea de dividir a la gente era así, ¿no? Vamos a ver si le pongo un color azul. Yo había pensado, todo esto coordinan equipo, ¿no? Se juntan, hacen la maqueta, en fin, porque de alguna manera todos ellos tienen algo muy similar, ¿no? Y después todos ellos, incluyendo el taller 5, serían el otro, ¿no? O sea, es como el C1 y C2. Entonces no están solas, sino también tienen al T5 que de alguna manera puede participar para armar el 3D, ¿no? Esto se puede armar como un solo paquete y esto se puede armar con un solo paquete. Ahora, todos los que están quedando aquí asumirían pues el rol de Palom, de esta chica que se fue. Ahora, si se va ella, y sí, pues ya es... Yo creo que ya la ciudad no... Como está en un extremo, podríamos ignorar esta parte, ¿no? O tener poco desarrollo, pero como este está en el medio, ahí sí tenemos que meter mano todos, ¿no? Y esta también está en el medio, ella también está en el medio. Estos dos son los que me parecen más graves de completar, pero... ahora, esa es mi propuesta. Ahora, si ustedes quieren seguir trabajando todos una sola maqueta, yo no tengo ningún problema, está bien. Lo más que...
Nada, o sea, de repente puede ser, ¿por qué no? O sea, yo he hecho mal las divisiones en los otros grupos porque ya están trabajando por separado prácticamente, ¿no? No hay una coordinación tan fuerte, ¿no? En cambio, si ustedes ya están bien coordinados, ahora, eso no significa que al final van a hacer un solo archivo, también al final lo pueden partir en dos, ¿no? Okay. Bueno, es una decisión del grupo. Pero en todo caso, yo creo que lo que no que está dejando Paloma sería un poco como lo han hecho hoy día, ¿no? Simplemente coger el pedazo y poner pues lo que ella hizo y nada, o sea, simplemente la cámara pasará rápido, no hay que detenerse ahí, es una, no hay que detener, simplemente para el plano general del recorrido. Solo va a pasar por acá, ¿no? No nos detenemos en ningún detalle, los detalles van a verse acá y acá. Igual acá, ¿no? Esto es una pieza de rompecabezas que va a estar ahí para saber que esto arma, pero no lo vamos a detener, ¿no? Y esto de repente lo cortamos acá, ¿no? Si es que ya se va y completamos un poco este pedazo y se acabó. Arquitecto, pero donde yo tengo más, digamos, más unión es en la parte superior con Fernanda. Porque con Katherine en realidad no conecta. No es tanto, porque tú sabes que hemos coordinado y lo único que nos conecta es la vía. Claro, pero con Katherine, por ejemplo, yo conecto con Katherine. Porque ha estado faltando seguido. Katherine, porque no hay coordinación, pues. No, porque Fernanda, yo conecto con Katherine y Katherine no conecta en ningún sector, simplemente se va hacia abajo. Tiene que ser con Jan. Mira, ahí está Jan y tú. Es que hay una loma. Estaba hablando contigo. Acá hay una loma, ¿no? Hay una loma en medio, por eso no conecto directo con él. Acá hay algo. Pero ahí habían coordinado algo, yo recuerdo que ellos dijeron que iban a conectarlo, pero como no ha habido ya, este... Pero espérate, yo entiendo ahorita algo. Tú dices, Copa, que tú tienes más, tendría o sea, más que ver, digo, en vez que con la gente de abajo, con ellos. Claro, porque yo doy el paso al teleférico ahí directo hacia ellas. Claro, porque este también está el chico de... Alejandro Apaico y como está muy pegado a él, podría ser, pero no sé, depende porque él está trabajando también con Apaico, con el sí, taller 5. Sí, es verdad. Ya, bueno, sí tienes razón, porque lo mismo está pasando en el otro extremo del edificio del T5. Caro, que también tiene la misma situación, se ha unido al grupo de arriba y no al de abajo. Entonces, yo creo que es válido lo que dices. O sea, tú podrías, en el fondo, este grupo sería esto. Ahora, lo único que me está preocupando es que acá queda Choquenaira, ¿con quién? Fernando. Evelyn, pero arquitecto, Evelyn sí ha avanzado. O sea, no es que no haya... ¿Quién es Evelyn? ¿Acá abajo? Sí, Evelyn ha estado coordinando con... Ella ya ha tratado, o sea, ha avanzado bien su trabajo y ahí se va. Evelyn es la que se ha retirado. Sí, el hueco. Pero sí ha avanzado. Ah, y acá está Fernando. Sí. Sí, con el tema dije lo mismo. Con Fernando, pero ya pues, Choquenaira, con Fernando sí hay coordinación, ¿no? O sea, ustedes pueden levantar esto, ¿no? Sí, arquitecto, como le digo, con el Develin avanzado, solo sería cuestión de alzar algunos volúmenes para que se vea la conexión continua nada más. Ahí puede, en la maqueta general, arquitecto, ahí puede ver cómo nos hemos organizado esta ya, vez. Ya, ahorita sí, está perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es, Choquenaira y Fernando se organizan esta parte y si se va esta chica, cogen también su avance y lo complementan, pues. No hay que incidir sobre el trabajo, no hay que hacer una propuesta, simplemente para completar el plano. En el 3D nos vamos a pasear por acá y no creo que nos metamos a estas zonas. El 3D lo trabajamos de sus propuestas y esto es un poco para conectar, salvo que tengamos un eje, una cosa muy importante que conecte y conecte todo, entonces ya me veo obligado a pasar. Tal vez sea aquí, ¿no? El hecho del tranvía, ¿no? Esto sí, de repente eso vale la pena mantenerlo. Pero entonces para mí la responsabilidad ya se divide en dos, pues, ¿no? Acá, ¿no? El C2 y el C1, ¿no? Entonces, y el T5 va a trabajar con el parque ecológico, ¿no? Entonces, bueno, esta coordinación... vamos a ver cómo queda, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa un poco, pero...
En fin, bueno. Ya, entonces, sí, solamente... Comentar que también mi compañero Fernando no se ha estado comunicando mucho con esta semana de la anterior, no sé cómo... Ay, ahí sí que ya... También. Pero él dice que avanza, pero cuando sí nos hemos comunicado, pero no, no es mucho. Antes sí nos comunicamos bien, pero ahora... Sí, ahorita como que ha bajado la comunicación última. Porque éramos un grupo. Bueno, sí. Fernando ya nos abandonó el ciclo pasado, ¿no? Ya saben. El ciclo pasado también nos dejó un hueco. El único hueco de BSO2 fue el que dejó Fernando. Pero ahora empezó con mucha viada. La verdad que yo me quedé impresionado de... Pero ahora, yo sé que él trabajaba, bueno, no sé si habrá cogido sí, en el trabajo. No, el problema es creo la computadora. Sí, su internet decía también. Bueno, dígale mi parte que no vayas a sucederle lo del siglo pasado, ¿no? Y que por favor que regrese, pues, ¿no? Sí. Claro. Ya, listo. A ver, quiero nomás que muestren el 3D. Sí, por favor. El 3D. Para dar una mirada rápida, porque ya el tiempo nos ha ganado. Ah, arquitecto, quería que me confirme si la chica que estaba en el sector de Paloma se va a trasladar a mi sector, el centro comunal, porque ya me está pidiendo el terreno si es que va a ser así. Sí, pero ahorita voy a pasar, solamente voy a pasar un listado, porque necesito yo poner acá, a ver, uno por uno, Choquenaira. Choquenaira, solamente me va a decir. Choquenaira, ¿tú con quién estás? ¿Quiénes tienes? Yo, ¿del T4 o el T3? T4. ¿Cómo se llama? Marfán. ¿Nadie más? María Fernanda. No, nadie más. María Fernanda. Ya, Choquenaira. Ya, ahí nomás. Ferrando, ¿con quién estás? ¿Se acuerdan? Estrella, ¿no? Estrella, sí. A ver, un ratito. Sí, es Estrella. Ya, de ahí... a ver, voy a ir tachando. Farfán, Estrella. Y con Taller 4, el otro es Paloma, la única. Luego ya quedaba ahí. Creo con que Taller 4, Paloma. Sí. Porque sí. Yo llevo Taller 3, pero no soy su terreno elegido. Solamente estoy agarrando su teleférico repetitivo. Espérate, ya me confundieron. A ver, yo estoy empezando por abajo. Choquenaira tiene solamente al T4, no tienes nadie de T3, ¿no? No, arquitecto. No. Ya, Ferrando solamente tiene a Estrella, que es el T4, tampoco tiene a nadie el T3. Sí. Ya. De ahí, la chica que se va a ir, que está en la esquina, voy a tener que yo compartir la. Porque creo que es más fácil que yo lo vea acá, un ratito. Ya, la chica que está acá, ¿saben si tiene algún compañero del T4? Del T4 sí tiene biblioteca, pero no tengo el apellido, arquitecto. Muy bien. ¿Ella cómo se llama esa apellida? Cárdenas. Cárdenas. ¿No se acuerdan quién era? Le voy a dar una timbrada, arquitecto, mientras avanzando, pero... Ya, y tú, Copa, ¿quién? Bueno, y Evelyn, ¿a quién tenía acá? Evelyn no tenía a nadie, solo tenía con Taller 5. O no recuerdo. Solo limitaba con Taller 5, arquitecto. ¿Ella cómo se pide a Evelyn? ¿Qué cosa era? Silvera. Silvera. También tenía un teleférico, pero no, tampoco lo he escogido. Ya, ok. De ahí entonces, Copa, ¿tú a quién tenías? ¿Te acuerdas? ¿A quién tenías? Sí, yo tengo a Dejo, que es educación. Y a Guillermo, de T3. ¿Te pasaron sus últimos? Sí, a mí sí me pasó. A mí todavía no, me lo van a pasar el sábado, les he dicho máximo. ¿Quién, o sea, Dejo te pasó? No, está, me lo va a pasar el sábado máximo, arquitecto. Ya, pero hoy día era, ¿no? ¿Guillermo te pasó? Sí, ¿no? Sí me lo mandó, pero me lo mandó tarde ya. Bueno, ya te mandó algo. Ya. Guillermo, ya, de ahí subo. Díaz, ¿no? Díaz es, ¿no? ¿Acá? Sí, Díaz. Estoy con, a partir ya, Martínez, que es el sector 10 de Taller 5. Lee Hermosa. No, que nada, es... nada de Taller 5 me diga, sino sí. T4 o nada. T3. Nada, no me han escogido. Ya, no te cogieron. 3, bueno, y Wendy 4. Villacrés.
Profesor, no me escogieron, pero yo tengo taller 3 de teleférico. Ya, pero no te escogieron. Ya, lo que no, me interesa. No. Ya, y no ¿sabes si en el lugar de Paloma alguien del D3 había o no? De T4 tenía ella. ¿Ah, sí? ¿Y quién sí. era? Allá. Díaz Leslie Díaz. Díaz y Parraguirre. Sí, y Parraguirre. Ya, y esa es la que quieren que pase, ¿no? Mi compañera Mireya. Díaz. Mireya. Díaz con Díaz. Sí. Ya, entonces, ya, Díaz, Mireya con Díaz y Parraguirre. Díaz y Parraguirre del T4. Entonces, ya, avísale qué pasa, pues. Sí, ya le di el terreno, también la ubicación, el entorno, que me estaba pidiendo. Entonces, ya, con eso ya completé todo. La única que dice que no ha mandado nada es Dejo, ¿no? ¿Estrella la habrá mandado o no? Dijo que sí le mandó. En el chat estaba diciendo, pero no lo ha presentado para nosotros. Claro, porque no, el Ferrando se ha ido. Entonces acá, ya, listo. A ver, la maqueta, muéstrala así al toque. Ya los profesores ya se han herido, ya. Ángel, creo que tiene. Sí, ¿no? Ahí nomás. Ya. Ah, y tías, tú has trabajado toda esta parte de atrás, ¿no? Wendy, ya, eso está bien. Sí, con taller 5. Ya, está genial, está muy bien. Dale, Copa Amor, para que se pueda ver la conexión. Ya está el cementerio. Ajá, las conexiones del cementerio, todo eso. Ya, ok, listo. Muy bien, chicos. Parte de arriba. La parte de arriba de taller 5. Aquí te hice una pregunta. Para el día martes, nosotros, en mi caso, con mi compañero Fernando, ¿vamos a tener que presentar la parte de mi compañera Evelyn más o solo nuestra parte? Bueno, no, pues, ya yo lo voy a indicar, pero voy a organizar acá, voy a pasar a limpio todos los subgrupos que se han formado, junto con los D4, y van a tener que juntarse pues, para hacer una maqueta general y aparte sus planos individuales. Ah, ya, okay. Ya, chicos, vamos a la ya está muy bien, vamos a la esto principal antes que se... los profesores se vayan. Yeah.